Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Para proclamar que el Señor es justo,
Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos para rendir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Es el hombre de pagar que te acuerde de él, es el humano para darle poder. Del profeta Isaías.
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido con un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Templo Santo y la bendecido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la bendecido. Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, Madre mía, y espera por nosotros ante Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecido sea la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre el sol que nace de lo alto.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste que la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templo de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en el cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
hermanos y hermanas, hoy en esta Basílica de Santa María de Guadalupe será la clausura solemne de la Puerta Santa del Cuidado de la Misericordia. A lo largo de casi 11 meses hemos experimentado la alegría de dejarnos tocar con los signos sacramentales de la reconciliación, la penitencia y la Eucaristía, signos palpables de la ternura de Dios. Miles de peregrinos han ingresado por la puerta. Hermanos y hermanas, hoy en esta Basílica de Santa María de Guadalupe se hará la clausura solemne de la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia. A lo largo de casi 11 meses hemos experimentado la alegría de dejarnos tocar con los signos sacramentales de la reconciliación, la penitencia y la Eucaristía, signos palpables de la ternura de Dios. Miles de peregrinos han ingresado por la Puerta Santa y reencontrado en su vida la urgencia de vivir las obras de misericordia, sobre todo con los que sufren, con los que se encuentran solos, con los que no se sienten amados por el Padre y también con los que viven sin la esperanza de ser perdonados. Como culmen de este tiempo de gracia, de este año jubilar de la misericordia, hoy el eminentísimo señor cardenal don Norberto Rivera Carrera, acompañado del venerable cabildo colegial de Guadalupe, de los padres misioneros de la misericordia y del clero de la basílica, cerrará solemnemente la puerta de la misericordia. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, por los miles de peregrinos que han cruzado el umbral de esta puerta santa de la misericordia. Demos gracias por los que se han dejado abrazar por su amor, que se han dejado consolar y han sido tocados por el rostro de la misericordia del Padre. Es posible que cada uno de nosotros tengamos motivos personales para estar agradecidos a Dios Padre por tantas gracias obtenidas. Unamos nuestro agradecimiento personal en una perfecta acción de gracias comunitaria, que es la Eucaristía. Recibamos a los concelebrantes uniéndonos al coro que entona el himno del jubileo. La procesión se detendrá pasando el umbral y será el momento del cierre de la Puerta Santa. Replicarán las campanas e invitaremos a los presentes a brindar un gran aplauso de agradecimiento a Dios Padre, con gran gozo y alegría por su gran misericordia. Nos ponemos de pie y entonamos el himno. Misericordia, misericordia, misericordia.
Demos gracias al Padre porque es bueno. Creado al mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Líbrate con misericordia de Dios. Misericordia, Hijo, Padre, misericordia. Demos gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Lo que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. Damos al Espíritu sus siete dones sagrados. Fuente de todo bien, dulce consuelo. Confortados por él, ofrecemos consuelo. El amor espera y todo lo soporta. Misericordia, Señor Padre, misericordia, Señor Padre.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, la misericordia del Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Llega a su fin el año jubilar. En él hemos experimentado un tiempo extraordinario de gracia y de misericordia. En esta celebración queremos elevar al Padre nuestro canto de alabanza y nuestra acción de gracias por los dones recibidos. Ahora, una vez más, antes de acercarnos a estos sagrados misterios, invoquemos el bálsamo de la misericordia, reconociéndonos pecadores y perdonando mutuamente de todo corazón. Se cierra la puerta. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, rueguen por nosotros. San José, rueguen por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, San Rafael Guizarri Valencia, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, ruega Señor. Cristo lleno, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa.
Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias al Señor de los señores. La misericordia del Señor es eterna. Demos gracias al que hizo maravillas, edificó los cielos sabiamente y la tierra afianzó sobre las aguas. La misericordia del Señor es eterna. Damos gracias al que hizo los astros, el sol que nos alumbra por el día, la luna que ilumina por la noche. La misericordia del Señor es eterna. El Señor nos libró de nuestros enemigos y a todo ser viviente da alimento. Al Señor de los cielos demos gracias.
les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. A que te golpeen una mejilla, preséntenle la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Thank you.
Muy queridos hermanos y hermanas, unidos a todas las iglesias particulares, especialmente a la iglesia que nos preside en la caridad en Roma, hemos celebrado el año de la misericordia. Sí, hemos cerrado las puertas al concluir este año, pero hemos cantado: la misericordia del Señor es eterna. Al concluir el jubileo de la misericordia, el discurso que está pronunciando Jesús en el llano se centra, después de las bienaventuranzas e imprecaciones, en el amor a los enemigos, que es uno de los rasgos más fundamentales de la misericordia cristiana, pero también uno de los rasgos más difíciles, más chocantes de todo el Evangelio. La paradoja es total. Los que siguen a Jesús han de luchar contra todo lo que crea injusticia y desigualdad. Han de ir en contra de lo que se estile en la sociedad, pues así lo pide la presencia del reino. Pero han de hacerlo sin odio, sin venganza, más aún perdonando y amando al enemigo. Para entender la novedad de estas palabras de Jesús, hace falta conocer la ley y las costumbres de aquella época. El pueblo de Israel ya conocía el mandamiento del amor. En los libros sagrados se dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No serás vengativo, ni guardarás rencor a tus conciudadanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este mandato estaba interpretado y condicionado por leyes y costumbres de la época, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En el mundo de hace 2000 años, esta no era una ley de venganza, sino todo lo contrario. Era la forma de frenar la violencia, poner límite a la venganza y hacer posible la convivencia, exigiendo que el castigo nunca sobrepasara a la ofensa. En este ambiente, Jesús propone otro camino, un ideal más alto. El reino de Dios no puede estar basado en la venganza, ni siquiera en la venganza limitada, sino en el principio del amor y del perdón. El amor a los enemigos, que bien puede considerarse como otra bienaventuranza, pues quienes la practican son llamados por Jesús hijos del Altísimo. Es expresado en este pasaje lucano con una claridad y una radicalidad meridiana. Si el Evangelio de Lucas es radical a la hora de hablar de las riquezas, lo mismo sucede cuando se trata del amor. No usa las medias tintas. He aquí las notas del amor que Jesús nos pide. Abarca a todos los enemigos, a los que nos odian, a los que nos injurian, a los que nos maltratan, a los que nos quitan, a los que abusan de nosotros. No es vengativo, no paga mal con mal, sino que al mal responde con el bien. Es gratuito y generoso, no espera recompensa. No juzga ni condena, está pronto a perdonar y a dar con alegría. Este mensaje excede el sentido común, parece absurdo para nuestra forma de pensar y choca con la forma de entender el respeto que uno se debe a sí mismo en la cultura dominante. Pero Jesús es lógico en su pensamiento. Querer a los que nos quieren, hacer el bien a los que nos hacen el bien, prestar solo cuando esperamos cobrar, es hacer lo de siempre, lo que todos hacen, hasta los descreídos.
y eso no supone ningún cambio en la dinámica de la sociedad. Así no se anuncia ni se hace presente el reino de Dios. Lo que Jesús propone va mucho más allá que el sentido común primario. Es una novedad radical, pero no es absurda, pues se fundamenta en el anhelo más íntimo del ser humano y en el actuar de Dios. He aquí los tres pilares a los que apela para hacernos creíbles su insólita propuesta de misericordia. Primero, la llamada regla de oro. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Con ella recurre al sentido común profundo, a uno de los anhelos más hondos del ser humano. Segundo, la generosidad de Dios, que es generoso con los malos y desagradecidos, con lo cual, de paso, nos da una imagen de Dios que todavía nos cuesta creer, porque puede poner en crisis nuestra vida en cualquier momento. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Tercero, la medida que usen, la usarán con ustedes. Con ello nos emplaza a la responsabilidad. Nada de lo que hacemos carece de sentido. Nuestra vida aquí es ya camino de liberación o de destrucción. Todos llevamos dentro un germen de orgullo y de maldad que en determinadas cuestiones se convierte en esa impresionante y enigmática realidad que es el odio. El odio a los enemigos es como un mal que envenena, un impulso de persecución que no nos deja, una inmadurez peligrosísima. Nunca produce satisfacción, sino angustia, dado su carácter destructivo. Pero el odio a los enemigos ha sido, por desgracia, y es moneda corriente en nuestros días. Hoy vivimos una escalada de odio y violencia, y cuando entramos en esa espiral, es muy difícil salir de ella. ¿Qué futuro tiene una sociedad, un pueblo, una comunidad, una pareja que apelan todavía a la violencia o cultivan el odio? Hemos olvidado la importancia que puede tener el perdón para la humanización de las personas y el avance de la historia y de los pueblos. El perdón liquida los obstáculos que nos llegan del pasado, despierta energías para seguir luchando, reconstruye y humaniza a todos, porque ennoblece a quien perdona y a quien es perdonado. Los creyentes hemos de descubrir y reivindicar las fuerzas humanizadoras y sociales, políticas del perdón. Sin una experiencia de perdón, la persona, los grupos, la sociedad quedan mutilados en algo importante. Es aquí donde los cristianos podemos, como grupo y personalmente, dar un gran aporte a nuestro país, a nuestra historia. La conversión en este punto nos durará toda la vida y no solo el año de la misericordia, pero hemos de añadir unas observaciones para no entender mal esta página del Evangelio. Perdonar no quiere decir no afrontar los problemas. El afrontamiento no va contra el perdón, sino todo lo contrario, lo hace más hondo y más real. En los conflictos sociales, el perdón evangélico no se opone a la lucha por la justicia. Decir que no hay que luchar porque hay que perdonar las injusticias es una barbaridad y una ingenuidad que no encuentra apoyo serio en el Evangelio, que es precisamente la narración del mensaje y vida de un hombre que vivió en conflicto permanente con la sociedad, con su tiempo. A los autores
o sustentadores de injusticias, hay que perdonarles, pero también hay que quitarles los medios de seguir haciendo injusticias. Primero, porque está en juego la suerte de otras muchas personas. Segundo, porque es la única forma de amarles en serio y ayudarles a ellos a liberarse. Jesús nos dice que no tengamos enemigos. No nos dice que no tengamos enemigos, sino que teniéndolos, seamos capaces de amarlos. Tampoco nos prohíbe ver y sopesar las cosas con objetividad, sino condenar a los demás. Eso es lo que nos prohíbe, usurpando así la autoridad exclusiva de Dios, único juez justo. Vivimos en una sociedad en donde es difícil aprender a amar gratuitamente. Todo se calcula y se mide, todo se compra y se vende. Nos hemos hecho a la idea de que todo se obtiene pagando alimentos, vestido, vivienda, transporte, diversión, puestos, beneficios, trabajo, amor, servicios religiosos, etc. Y así corremos el riesgo de convertir todas nuestras relaciones en puro intercambio comercial, borrando de nuestra vida el amor misericordioso. Hermanas, hermanos, oremos al Señor, que es rico en misericordia, y ha hecho maravillas en favor nuestro, y pidámosle que continúe bendiciendo al mundo con sus dones. A cada petición respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor infunda en todos los fieles un conocimiento cada día más pleno y una participación cada vez más consciente y viva en la acción de gracias que hemos celebrado en este año jubilar de la misericordia. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos los hombres descubran los signos inmensurables de la misericordia de Dios en el gobierno de la creación y del mundo, y reconozcan en ellos la mano bondadosa del Creador que los concede. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor derrame sobre los que sufren los dones que su vida necesita y su corazón desea, de manera que puedan dar gracias con nosotros por los favores recibidos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor, que nos ha concedido abundantes gracias durante este jubileo de la misericordia, nos conceda que continúe realizando las obras de su amor hacia los hermanos más necesitados y sufrientes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Padre lleno de bondad y rico en misericordia, que nos has concedido abundantes gracias durante este jubileo de la misericordia, escucha nuestra oración y continúa protegiendo con su ayuda a los que has alegrado con sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pan y por
hermanos, hermanas, hagan oración para que este sacrificio nuestro sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin mérito nuestro lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y todos los santos, San Juan Diego Cuautlatoatzin y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive para siempre. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos a Dios nuestro Padre misericordioso que nos perdone y que nosotros también sepamos perdonar. Decimos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Dios
Antes de concluir nuestra celebración, queremos reconocer de todo corazón el servicio misericordioso que han realizado de manera especial tres sacerdotes que están aquí en la Arquidiócesis de México en el servicio de la confesión, es decir, el sacramento de la misericordia, el sacramento de la reconciliación. El señor cardenal, a nombre de la arquidiócesis y a nombre de la basílica, les entregará un presente al padre Jaramillo. Que es sacerdote capuchino de la Orden de San Francisco. Al padre Juan de Dios Olvera, de la Arquidiócesis de México. Y al padre Martín Muñoz, también de aquí de la Arquidiócesis de México. Ellos fueron nombrados por el Papa misioneros de la misericordia. Muchas gracias y felicidades. En estos momentos, un grupo de fieles harán la promesa para ingresar a la Archicofradía Universal de Guadalupe. El señor arzobispo hará el interrogatorio y la bendición e imposición de las medallas, distintivos a los nuevos cofrades de la Archicofradía. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? Sí, quiero. ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios, verdadero Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año de 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí, creo. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Sí, creo. Ahora todos hacemos la oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla,
alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos, bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí, estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de esta medalla aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo, extiendan tu reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y del cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. Amén. Hermanos, para finalizar nuestra celebración, escuchemos atentamente al señor arzobispo, que nos invita a agradecer a la Virgen Santísima, Santa María de Guadalupe, todas las gracias recibidas este año jubilar de la misericordia. Unámonos con alegría al canto del Magnificat. Para mí, y alma glorifica al
Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y asiste a tu pueblo que te reconoce como su pastor y guía. Renueva la obra de tu creación y protege lo que has renovado por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Ahora sí hacemos una reverencia.